nombre es Víctor Bratina y soy de Capital Federal, de Buenos Aires. Entiendo. ¿Y desde hace cuánto tiempo eres suscriptor de Inversor Global? Lo sigo desde hace un año y estoy suscripto a los servicios desde mayo del corriente, digamos, del 2019. Arranqué con Doble o Nada y estuve varios meses con este servicio y después terminé tan entusiasmado con los mails que me llegaban de los otros servicios que ofrece Inversor Global que me decidí por el servicio más completo que es Allianz. Espectacular. ¿Y cuál dirías que es el servicio que se adapta más a tu estrategia de inversión o el que cumple más con tus expectativas como inversor? La verdad que Doble o Nada hasta ahora me ha gustado mucho porque tiene en parte tiene una cartera, una parte de la cartera es como conservadora y yo estoy entre conservador moderado y bueno, a su vez también los otros servicios también, hay muchos que me gustan, por eso me decidí por Alianza, porque dije, bueno, ya puedo tener todos los servicios y ya me olvido y ya tengo diferentes opciones de inversión. Entiendo. ¿Y qué fue lo que te motivó a unirte a Inversor Global y te motiva, digamos, a estar todavía hoy con nosotros? Me parece muy buena la atención que ofrecen todo el equipo y la verdad que las oportunidades y las recomendaciones que brindan de prácticamente casi todos los servicios son interesantes para poder lograr hacer crecer tus ahorros. Entiendo. ¿Y tienes alguna anécdota financiera que te parezca que vale la pena compartir con la comunidad? Definitivamente los bonos, invertí en dos bonos argentinos que hasta ahora están bastante a la baja, ya sabemos cómo se ha caído el mercado, pero a su vez la contracara fueron los CDRs, que invertí en el CDR de Apple y Coca. Y la verdad que han subido muchísimo desde que los tengo y estoy muy conforme. ¿Y cuál sería el mensaje que le darías a las personas que están pensando en entrar al mundo de las finanzas pero no se animan a terminar de dar el paso? Y que no lo duden porque la verdad que es un esfuerzo que vale la pena hacerlo porque realmente pensando en el corto, en el mediano, a largo plazo, siempre uno va a hacer crecer su patrimonio, quieras o no, con cualquier recomendación que uno tenga de este tipo de inversiones.